Empezamos esta grabación que está en directo por Facebook Live y por este canal. Entonces, pues le cedo la palabra a la coordinadora del evento académico de la cátedra Acre Libre, que es la doctora Marinela Rivera. Entonces, Marinela, tiene la palabra. Buenos días a todos y buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a esta sesión en la que para nosotros es muy importante la visita de la profesora Mayra. Me expuso, hoy tengo dificultades con la cámara, profe. Bienvenidos a todos y todas. Bueno, gracias, Marinela. Marinela es la coordinadora de este proyecto que nace este semestre de tener una cátedra afrolibre del doctorado en estudios afrolatinoamericanos de la Universidad del Valle. Ya esta es como la octava sesión y la vamos a mantener permanentemente cada 15 días con invitados nacionales e internacionales. Es muy placentero para mí tener aquí a mi hermana Mayra Santos, quien conozco ya desde comienzos del siglo XXI. Ha venido varias veces a Cali, ha estado en cursos, ha estado en congresos, en las ferias del libro. Hemos hecho entrevistas con Mayra, hemos estado en la Festival de la Palabra que ella dirige en Puerto Rico, hemos estado en eventos en Nueva York. Y bueno, hemos tenido una gran relación con Mayra. Es quizás una de las escritoras puertorriqueñas más leídas en Colombia, pero a punta de PDF que ella siempre nos da, porque sus libros aquí desafortunadamente no circulan. No voy a ser muy extenso en esta presentación, decirles que Mayra estudió en la Universidad de Cornell, con unos maestros extraordinarios, dos premios Nobel, Wallace Soyinka y Toni Morrison, Henry Louis Gates, y bueno, sucedió en su cátedra a Luis Rafael Sánchez en la Universidad de Puerto Rico, una de las grandes figuras de la literatura puertorriqueña. Es una novelista extraordinaria. Yo he tenido la oportunidad de trabajar sus novelas, Fe en disfraz, Medicina tropical, que después se publica con el nombre de El amante de Gardel, Sirena Selene, que fue finalista del Rómulo Gallegos, Cualquier miércoles soy tuya y Nuestra Señora de la Noche, entre las novelas más destacadas. Su libro Sobre piel y papel es un excelente libro de ensayos y además es poeta. Acaba de publicar la Universidad de Veracruz, Lecciones de Renuncia, pero uno de sus libros más hermosos se llama Anamú, que lo publicó ya hace mucho rato, es de los años Anamú Manigua. No me voy a extender más, además de decir que es docente de la Universidad de Puerto Rico, es una gran investigadora y hoy es líder de un proyecto sobre la afrodescendencia y la racialidad en Puerto Rico, que tiene unos proyectos muy interesantes de relacionamiento con nosotros en Colombia, con nuestro doctorado. Vamos a trabajar de la mano en algunos proyectos. Por eso esta conferencia es tan importante para nosotros tener aquí a Mayra Santos Febres. Hermana mía, te saludo con muchísimo cariño y te agradezco que estés aquí en la Cátedra Afrolibre de la Universidad del Valle. Gracias mil, Darío, por esta invitación que me honra muchísimo, muchísimo. Tengo que admitir que Darío ha sido un gran amigo y a la misma vez cómplice y maestro. Fue de sus trabajos en el establecimiento de una maestría y doctorado en afrodescendencia que nace el proyecto que ahora estoy liderando con una beca de la Mellon para crear una concentración a niveles de bachillerato de estudios de afrodescendencia y racialidad que tiene una perspectiva transdisciplinaria. Dándonos cuenta, trabajando este proyecto, nos dimos cuenta que hacía falta una discusión, también en eso William Luis estuvo presente, yo llamando a mis amigos y a mis cómplices para que me asistieran en este proyecto. Y nos dimos cuenta de que hace falta una primera investigación y
seminario, ¿verdad? Y unas invitaciones a llevar a cabo más investigación acerca del corpus ya de 500 años de vida de literaturas escritas en español por afrodescendientes y de más de 300 años de existencia de escritores y escritoras afrodescendientes. Cada vez que yo oigo en muchos lugares, ¿verdad?, refiriéndose a la historia de la literatura afro-latinoamericana, pero dividida por país, oigo mucha gente que dice que esto es una tradición joven. Pues no lo es. La tradición de la literatura afro en América Latina es muy, muy vieja y lleva ya, ya tiene unos rasgos que se pueden distinguir y sobre eso va a ser mi charla. Quisiera que pasáramos a ver el PowerPoint. ¿Qué explica, verdad? Que hay unos escritores esclavos o esclavizados o libertos durante la colonia. Uno de los escritores primeros que aparece es el gran Juan Latino. Juan Latino fue un escritor afro que en el 1510-1518 era profesor en la Universidad de Granada. Durante el Renacimiento, unos años después, pocos años, 20 años después de la, del descubrimiento de las primeras Antillas. Juan Latino fue descubierto por Arturo Schomburg, el gran historiador, bibliófilo puertorriqueño, de madre de las Antillas inglesas. Él creció en Puerto Rico, en Santurce, en San Juan, y luego se fue a principios de siglo a Nueva York y allí empezó su trabajo hasta que se fundó, hasta que logró tener una colección que la compró de New York Public Library con unos dineros de Carnegie Foundation y se estableció el Centro Schomburg. Arturo Schomburg encontró la figura de Juan Latino, un profesor de retórica en la Universidad de Granada, y los poemas de Juan Latino, que son poemas muy clásicos y que ya avisan a una estrategia discursiva, una estrategia literaria muy importante que hay que tomar en consideración y que pocas veces se toma en consideración y que debemos estudiar más, que es la estrategia de mostrar excelencia en el manejo de las poéticas y de los modos de escritura eurocéntricos. Esta demostración de excelencia en el manejo de los metros tradicionales y clásicos y de los temas trascendentales de la literatura eurocéntrica se hace por dos razones. La primera es para mostrar la racionalidad superior de los escritores afro que tienen que asimilarse a esa cultura para ser reconocidos. Entonces, esa muestra de perfección la comparten muchos escritores de la colonia hasta los tiempos de la independencia y un poco después. Es una estrategia, yo siempre lo he pensado como una estrategia de demostrar la capacidad afro en moverse fácilmente según los preceptos y según las poéticas clásicas eurocéntricas. Esa misma estrategia de Juan Latino también la trabaja Juan Manzano. Juan Manzano fue un esclavo cubano de quien tenemos un libro de poemas llamado 30 años, junto con otros testimonios de su vida, que fue publicado por una sociedad abolicionista precisamente para mostrar, ¿no?, otra vez, que nosotros los afrodescendientes, los negros, tenemos alma y tenemos razón. Entonces, esa muestra del manejo de los tropos clásicos de la literatura europea y colonial, pues mostraba eso. Nos queda también la obra de Plácido, mejor conocido como Plácido, pero su nombre era Gabriel de la Concepción Valdés, que fue también un
esclavo cubano liberto, que nació de una manera muy precaria, era hijo de una artista del burlesque, del vodevil, y de un mulato liberto. La madre lo pare y lo entrega a beneficencia y el padre lo recupera. Entonces Plácido no va a la escuela, es autodidacta, y empieza a publicar unos poemas muy hermosos que llaman la atención de diversas sociedades abolicionistas y diversos intelectuales que empiezan a publicar estos textos. Él fue condenado 2 veces a prisión por formar parte de, supuestamente, de la revolución, de la rebelión de la escalera en Cuba, hasta que lo fusilan en el 1844, más hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ese es Plácido, es lo único que encontré de Plácido. Pero esto, además de biografía de un cimarrón, que recoge el testimonio de un cimarrón cubano llamado Esteban Buntejo, son los primeros textos que van configurando, tanto en el 1518 como luego, en los años, en el siglo XIX, un corpus colonial de literatura afrodescendiente en Afroamérica Latina. Sin embargo, y esto es algo bien importante que yo he visto, que nos hace falta estudiar, y invito a las personas que están haciendo estudios doctorales sobre afrodescendencia y literatura, que se arrojen a la búsqueda de él. Hace falta que recuperemos los testimonios de esclavos, esclavas, manumisas o manumisos, libertos, pardos y mulatos, en las cortes y en los archivos de Indias. Estos primeros textos, que me consta que existen, porque yo pude dar con algunos pedacitos de estos textos y con algunos textos que pude ver en una investigación que hice en el Archivo de Indias en Cartagena, en Colombia. Esos textos que yo pude encontrar fueron los que me llevaron a escribir Fendi Fras. O sea, Fendi Fras es una novela que ficcionaliza la existencia de estos textos, porque no están recogidos, están diseminados en todas partes, en distintos archivos coloniales, están en los archivos de Cádiz, algunos en Cartagena de India, otros, algunos investigadores han dado con estos testimonios de esclavos y esclavas manumisas, pardos y mulatos, que fueron a las cortes a defender, a hacer reclamaciones, ya sea contra abusos de amo, gente que le privaba libertad, o a responder a la Inquisición por acusaciones de brujería. A mí me huele que en estos textos, cuando los logremos recuperar como parte de nuestros reclamos de retribución justa, junto con los dineros para la preservación y la construcción de un archivo, que yo creo que es bien importante que hagamos ese reclamo, logremos recuperarlos. Si los leemos como se lee en las crónicas de India, si los leemos sistemáticamente, vamos a encontrar que hay unas estrategias discursivas para responder o denunciar abusos, responder a acusaciones o demostrar abusos, pero que se hace narrando la vida. O sea, que es un testimonio que narra y resignifica los espacios marginados, racializados o esclavizados que estaban ocupando en la sociedad colonial. Como yo no podía hacer la investigación, primero porque no soy tan buena investigadora, soy más escritora que investigadora, pero sí soy una lectora intuitiva, yo pienso que la lectura sistemática de estos textos dará con unos planteamientos bien específicos acerca de estructuras discursivas para la reformulación y redefinición de la esclavitud y de los lugares precarios socialmente que ocupábamos los pardos, mulatos, libertos y manumisos en la sociedad colonial. A esta figura yo quiero añadir la figura de José Eleuterio Derqués,
puertorriqueños que nacen en el 1836 y mueren en el 1883, y que recientemente se han descubierto sus obras de teatro. Vamos a la filmina de Eleuterio Derqués después de la de Plácido. Ahí está. Eleuterio Derqués era un dramaturgo que formaba parte de la sociedad de ilustrados, ¿verdad? De trabajadores ilustrados, que eran tanto impresores como tabacaleros, como sindicalistas. Y Eleuterio Derqués escribió 6 obras de teatro que se representaban en las sociedades de trabajadores en el siglo XVIII, XIX en Puerto Rico. Y su mayor estrategia discursiva era la representación tanto en el habla como en las situaciones sociales para utilizar el teatro como medio de denuncia. Además de eso, podemos pasar a la filmina de Pedro Timoteo, que es la próxima, la número 7. Ahí está. Pedro Timoteo, que fue periodista, él también trabajó, era un periodista obrero, y él también trabajó en ese espacio, ¿verdad?, en donde se fueron dando muchas obras de escritores afrodescendientes. Después de este Pedro Timoteo era más joven, pero coetáneo con José Eleuterio Derqués estaba Manuel Alonso Pizarro, que está más abajo, que fueron 3 afropuertorriqueños del siglo XIX que utilizaron el teatro para denunciar y resignificar las relaciones raciales dentro de los espacios de la colonia. Por ejemplo, José Eleuterio Derqués estuvo vivo durante la esclavitud en Puerto Rico, y también Manuel Alonso Pizarro. Estas obras y también los ensayos y reseñas de Pedro Timoteo están recogidas en un libro que salió hace par de años, titulado, que está ahí la próxima filmina, Dramaturgos puertorriqueños del siglo XIX, escrita por negros. Ahí se recogen varias obras, pero los que más destacan son Jesús Eleuterio Derqués y Manuel Alonso Pizarro. Bien, tenemos entonces unos primeros autores durante el tiempo de la colonia. La mayoría eran hombres porque eran los que tenían mayor acceso a la educación. Y que recogen, estoy segura que hay muchos más que Juan Latino, los cubanos, los puertorriqueños. Debe haber mucho más, pero estos son los que recoge la historiografía afro-latinoamericana y afro-caribeña del siglo XVI y también del siglo XIX. Sin embargo, las afropoéticas arrancan, estoy segura que hay muchos más, arrancan a principios del siglo XX. Arrancan como parte de los procesos de exploración de los movimientos llamados vanguardistas, en los cuales entraron, ¿verdad?, a figurar tanto la negritud como el Harlem Renaissance, como el negrismo y también como el movimiento antropofágico de Brasil, ¿no? El negrismo, la negritud, el Harlem Renaissance y el movimiento antropofágico de Brasil empieza a... adiós, yo puse a Pedro Timoteo 2 veces. Ahí está Mario Andrade. Empieza a trabajar esta ética y esta estética que juega, ¿verdad?, con los tropos esencialistas de cómo se definía la negritud para ampliarlos. Por ejemplo, el caso de Mario Andrade y el movimiento antropofágico, que utiliza exactamente la cuestión, el tropo, la metáfora del canibalismo de lo antropofágico, para reclamar un espacio de exploración dentro de la cultura brasileña. Y entonces se trabaja, ¿verdad?, también con Tarsilado Amaral, que trabaja esa redefinición y esa
esa representación afro desde otra perspectiva. Eso a mí me parece bien importante. Ahí hay algunas pinturas de Tarsila de Do Amaral que manejan, ¿verdad?, esa cuestión del colorismo, la entrada a los espacios industriales y la modernización, ¿verdad? Y ahí entramos nosotros los afrodescendientes a conectarnos con los procesos de producción, la explotación trabajadora y el asunto de los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos, y también esa búsqueda del desarrollo. A mí estas pinturas me gustan por el colorido, por lo colorido, pero también me perturban mucho porque no tienen faz. Las personas negras no tienen faz, no tienen como que no tienen cara, son manchas, pero esas manchas están tratando de, al principio, buscar la forma de establecer presencia. Hay una representación desde otro lugar que no es el exotismo nada más, que no es la deshumanización nada más, y que es la inserción de lo afro en los espacios de la modernidad. Uno de los grandes desarrolladores de esta poética, como ustedes bien conocen, es Nicolás Guillén en Cuba, que hace lo mismo que Langston Hughes en Estados Unidos, lo mismo que hace Luis Pález Matos en Puerto Rico, que es la exploración de la sonoridad, afro. Es decir, que se rompe con el metro clásico o con el metro libre y la musicalidad del romanticismo, y empiezan a crearse poemas, y aquí me voy a detener un rato, crearse poemas desde una sonoridad afro que incluye como metro poético, el son, el tambor, ¿verdad?, tuntún de pasigrifería, el jazz y el asunto de la improvisación, que eso lo voy a explicar más adelante, no es tal cosa como improvisación, nada más, eso tiene una lógica dentro de una estética epistemológica afro. También se trabaja, por ejemplo, por Virginia Brindis de Salas, se trabaja el pregón, con el pregón de Mari Morena. Nicolás Guillén tiene sus poemas de cantos a Sensemayá la Culebra, y se hace ese vínculo estético, sonoro primero, con África y sus legados y desarrollos en nuevas culturas criollas en Latinoamérica. Así que lo más importante de la propuesta negrista, de la negritud también y del antropofagismo, es la búsqueda de sonoridades afro y elevarlas a estado poético y instrumentos de creación. También, otra de las cosas que se hace es la inclusión de vocablos del habla popular, y con eso, ¿verdad?, referencias y voces específicamente etnolingüísticas de raíz afro. Candombe, bembé, todas esas cosas que se trabajan mucho y sobre todo en la poética de Luis Pález Matos. Otra de las cosas sigue la cuestión de la denuncia, y también lo más interesante es este giro estético que se da hacia una exploración de una estética otra, que a la misma vez crea una presencia política. Ahí está Luis Pález Matos. Entonces, hay Luis Pález Matos, que se ve blanco, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que la etnicidad en Puerto Rico y la afrodescendencia en muchos de nuestros países se construye geoespecíficamente. Y nosotros, él se autodenomina antillano y por lo tanto afrodescendiente, sobre todo en su ensayo hacia una poesía antillana del 1932. Luis Pález Matos trabaja todas estas voces, la onomatopeya, jugando con, por ejemplo, en su poema Ñam Ñam, ¿verdad?, que se parece mucho al manifiesto antropofágico de comerse
al colonizador para transformar su estética, su ética, su presencia y su poder. Y se trabaja mucho esa sonoridad otra, como un espacio de inserción y de disrupción lingüística a los discursos literarios impuestos por la colonización europea. También está Julia de Burgos, y yo quería hablar un poco de Julia, porque Julia, que nace en el 1914, perdonen ese 9, en el 1914 y muere en el 1953, fue la primera poeta que yo leí, que se autodenominaba Grifa Negra, y que empezó a trabajar en su gran poema, Ay, 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 de la Grifa Negra, un canto de denuncia y a la misma vez de autodenominación como una persona, una poeta afrodescendiente. Fue la primera mujer que inscribe, que yo haya leído, que inscribe ese trabajo. No es un tema específico de ella, lo trabaja ahí y en ningún otro poema. Y en sus diarios y cartas podemos ver, ¿verdad?, que ella también tenía problemas de reconocimiento racial, sobre todo cuando se fue a Estados Unidos y entra en contacto con poblaciones inmigrantes del Caribe anglófono en Harlem. Ahí hay unas declaraciones de Julia que le paran los pelos a cualquiera, porque ella, aunque se denomina como afro, es racista con los afroamericanos que encuentra en Harlem cuando está trabajando en el censo. Eso es una de las experiencias, ¿verdad?, y de las cosas que tenemos que hablar también, que es la definición a veces hermanada y a veces crítica entre los pueblos afrodescendientes, como hay un colorismo y también una valoración diferencial entre quienes son más negros que otros. Eso es algo que no podemos tapar con la mano, y que aparece en mucha de nuestras literaturas, de los puertorriqueños en contra de los dominicanos, que son más negros, que los dominicanos en contra de los haitianos, que son más negros, ¿no? Todo esta definición rara que nos divide. Pero eso está en la literatura y no lo podemos obviar. De la misma manera en que, sobre todo, Julia de Burgos y otras escritoras y escritores afroamericanos y afro-latinoamericanos, perdón, han utilizado la misma estrategia que Juan Latino, la misma estrategia que Plácido, la misma estrategia que Juan Manzano, o que Phyllis Wheatley en Estados Unidos y otros escritores afroamericanos y afro-latinoamericanos, de trabajar clásicamente la poesía, sobre todo, que fue lo primero que salió, o las disposiciones, ¿verdad? La forma, el formalismo eurocéntrico en sus obras. Y yo siento que eso es, a la misma vez, dice, ¿verdad?, dice políticamente, dice, mira, yo puedo hacer esto, ¿cuál es el mambo? Yo puedo hacer esto y esto también. Así que no hay por qué crear estas distinciones. Eso pasa mucho en muchas de las supuestas literaturas marginales. Julia fue una de nuestras primeras feministas en la literatura y entra a formar parte de otro cúmulo de escritoras y escritores afro-latinoamericanos que voy a seguir, de los cuales voy a seguir hablando. Entonces, quiero pasar, fíjate, sí me gustaría pasar a la figura de Fortunato Vizcarrondo antes de la de Cecilia Saldaña y a la de Georgina Herrera. Podemos pasar a Fortunato Vizcarrondo. Fortunato Vizcarrondo era un poeta afro que en Puerto Rico no se estudia mucho. No se estudia mucho porque utiliza mucho el humor. Y obviamente la escritura sonora, la escritura que busca transcribir fonéticamente el habla popular. Uno de sus poemas más importantes, Y tu abuela dónde está, es un poema que se hizo muy famoso, declamado por el faraón del verso negro, Juan Boria.
que se ha llevado muchísimo a sobre todo a la canción y a la declamación, que es un acto muy interesante de performance que tenemos también que estudiar, cómo los poetas o los declamadores con su presencia empezaban a crear una definición, primero hacer una crítica social, utilizando a veces el humor y a veces no, pero sobre todo a insistir en una presencia en los medios de comunicación. Fortunato Vizcarrondo se narra en la historia de la literatura cuando él fue a pedirle a Juan Boria que hicieran un consorcio, ¿verdad? Que él iba a escribir para que Juan Boria declamara. Juan Boria empezó a declamar en la radio y luego iba por todos los teatros de la isla creando una, o sea, teatros que se llenaban con su performance de poesía, y luego pasa a la televisión. Entonces esto fue una de las estrategias que se hace, insistir en esa presencia y en esa lectura, fue una de las estrategias más efectivas que se hicieron tanto de la música como desde la poesía, como desde la danza, para crear de una manera orgánica una presencia con un estilo y una estética afro. También me gustaría pasar un momentito a la figura de Virginia Brindis de Salas, que queda después de Fortunato Vizcarrondo. Virginia Brindis de Salas fue también una figura excepcional. Ella es una poeta uruguaya que nace a principios de siglo, fue la primera afro-uruguaya en publicar un libro que se titula Pregones de Marí Morena, también en la poesía, utilizando el pregón como metro poético. Y a la misma vez reivindicando y recogiendo esa voz del pregón, de los pregoneros, y esa voz afro-uruguaya. Virginia murió joven, en extrema pobreza, estudió literatura con montones de problemas, y fue una, a la misma vez, una activista de los derechos de los trabajadores y sindicalista. O sea que eso es otra cosa que tenemos que hablar, y es la manera en que el acto de escribir se convierte en un acto político. El acto mismo de escribir, de inscribir una presencia, de hacer unas denuncias, se convierte en sí en un acto político. No hay tal diferencia para nosotros, los escritores y escritoras, investigadores, intelectuales, afro, que nos identificamos como afrodescendientes, no hay tal diferencia entre la literatura alta, whatever that means, que yo nunca lo he entendido muy bien, que eso de alta literatura, desvinculada de lo social, y el activismo político. De hecho, el acto de escribir es un activismo político para muchos de nosotros. Entonces, ahora sí quiero pasar a Exilia Saldaña, que es contemporánea con Ángela María Dávila en Puerto Rico, y que también fue una de las poetas que trabajó mucho la poesía en Cuba. Pero ella hace otra cosa también, es que insiste en la escritura de cuentos infantiles, recogiendo una memoria. Esto es importante porque yo pienso que la afropoética también recoge plantea la búsqueda y reinscripción, y con reinscripción insisto en el reinscripción de una memoria negada y de una memoria perdida, ¿no? Y sin embargo, una de las personas que más me llama la atención de este grupo de escritoras afro en Cuba, que incluye a Exilia Saldaña, Nancy Morejón, a Soleidad Río, es la muy olvidada Georgina Herrera, que está justo encima de Exilia Saldaña. Georgina Herrera. Darío, ¿me puedes poner a Georgina Herrera? Georgina Herrera está antes de Exilia Saldaña, y perdóname el brincoteo, te mandé la no editada. Georgina Herrera nace en Cuba en el 1936, creo, o el 38, yo creo que es el 36, porque nace un año antes que mi madre,
y ella fue fundadora de la UNIAC. Y también escribía muchas novelas para radio, en Cuba. Sigue viva, es muy crítica del gobierno cubano, sobre todo en cuestiones de raza. Y es una de las escritoras más vitales que a mí me gusta siempre mencionar. Hace poco, con ayuda de Mabel Cuesta y estas servidoras, el Ginés Herrera le hicieron una... publicación y traducción de sus textos en publicación bilingüe de español y en español y en el portugués en Brasil. Yo quisiera compartir con ustedes un texto de Georgina Herrera que para mí ejemplifica de una manera bien particular lo que yo quiero hablar por afropoética. Es del libro Cimarroneando, ¿no? Que fue una publicación bilingüe. Y hay un texto maravilloso, Oriquí, para mí misma. Yo soy la fugitiva, la que estruendosamente abrió de par en par las puertas de la casa vivienda y cogió el monte. No hay trampa por sobre la que no haya saltado. No han encontrado nunca las huellas que conduzcan a mi palenque. Al parecer, he sabido hacer muy bien las cosas. Lío, bajito e intensamente, hago muecas a los contramayorales, tiro piedras, rompo cabezas, siento quejidos y maldiciones, río otra vez, mientras bebo el agua eternamente fresca de los curugüeyes, porque en las noches, para mí sola, uso la luna en ellos, toda la gloria de su luz. Este poema a mí me parece que ejemplifica de una manera magistral las categorías básicas de lo que yo propongo como una afropoética. La afropoética que hemos ido viendo desarrollándose desde el siglo XIX, pasando por una asimilación poética, por una asimilación formal, para demostrar, ¿verdad?, excelencia en el manejo, la crítica, las denuncias de la condición que nos esclavizó y que también creó, ¿verdad?, nuevos ciudadanos como los libertos, los pardos, los manuminchos. Todo el trabajo de denuncia también social de la marginación establece ya para los años 30, 40, 50 y 60 unas maneras de inscribir lo afro. El uso del lenguaje criollo y de escrituras en lenguajes no hispánicos es una de las características primordiales de las afropoéticas. Oriquí significa, ¿verdad?, rezo, canción. Oriquí para mí misma, en yoruba, significa canción. Y entonces ya sin ningún interés de estar traduciendo para el que no conoce, sino dejando esa huella lingüística y étnica y racializada en el texto, se plantan dentro de la construcción poética palabras yoruba, palabras congo, palabras garífuna, palabras de nuestros diferentes creoles. Sin nota alcance. El que no sepa que busque, o el que no se acuerde que recuerde. Así que esa marca lingüística está ahí. Además de eso, como ya hemos hablado, hay unas referencias a sonoridades afro, el pregón, el son, el toque de tambor, el blues, el uso de la improvisación del jazz, del cual Edward Brathwaite es el dios. A mí me encanta lo que hace Edward Brathwaite en su poesía con el jazz. Yo creo que nadie lo ha podido hacer mejor. Yo he tratado, no lo he logrado, pero esa búsqueda de esa otra sonoridad que allí se convierte en un rezo, para mí mismo es una cuestión reflexiva, que parece poesía reflexiva y confesional, básica, universal, si es que el universo existe, pero que está marcada desde el origen, establece una sonoridad otra. Siempre está la denuncia y la marginación a la esclavitud. Por ejemplo, ¿verdad? Desde la identificación cimarrona
de Georgina Herrera, cuando explica, ¿verdad? Tiro piedras, rompo cabezas, siento quejidos y maldiciones, hago muecas a los contramayorales. Esa referencia al pasado esclavizado está ahí, pero también desde la resistencia. Es decir, que no es tan solo una denuncia, es una resignificación de los espacios sociales, éticos y estéticos que se manejan desde lo poético, desde la poiesis. No quiero hablar solo de la poesía, sino de la creación. Y también es bien importante que se habla del cuerpo, esa toma de conciencia del cuerpo, esa toma del cuerpo como propio. Esos espacios que sí se ven marcados en la piel, en latigazos, en cicatrices, en negrura, en textura de pelo, nariz. Hay críticas a la hipersexualización, a la violencia sexual que hemos pasado, o la social, pero siempre desde una resignificación. En Oriquí para mí misma no aparece tanto el cuerpo, pero siguen apareciendo en otros textos, como Oyendo hablar al viejo Wenny, donde se habla de la espesura de la negritud en la piel, o en Barracón, o en el Palacio Real, llegan mensajes, muchos textos de Georgina Herrera, que a mí me parece seminal, es una de mis poetas favoritas, junto con Ángela María Dávila, que luego le voy a leer un texto de ella para poder demostrar lo que quiero decir. Además, a la 24, vamos a pasar a la 24. Ajá. Además, hay una recuperación de las memorias afro. Esto es importante. Esto es bien importante, porque esa recuperación no es una recuperación literal, es una recuperación desde la variación. ¿Ven? O sea, no es un trabajo puramente historiográfico, primero porque no hay mucha accesibilidad a los textos. O sea, la misma esclavitud creó una ausencia de textos y de información precisa. Muchas personas, de hecho, cuando yo siempre pregunto, ¿verdad?, ¿de dónde era que salían los esclavos, los esclavizados que trajeron a América Latina, Puerto Rico, a la República, Colombia, ¿verdad? Sabemos de lo que pasó con los garífunas, sabemos lo que ocurrió en Esmeraldas, en Ecuador, cuando, ¿verdad?, había una sociedad liberta que nació de un buque encallado. Sabemos que en Palenque también hubo un cimarronaje grande, pero el problema, y en muchos países de América Latina, pero el problema es que no se sabe el origen preciso, ni el nombre, ni la etnia, de dónde se tomaron los esclavos. Porque en los récords, en los registros esclavistas, muchas veces se ponía el puerto de procedencia del barco negrero o de el barracón, como el de Juan Gallina en Cabo Verde y en distintos lugares, en vez de la etnia precisa. Así que nunca vamos a saber, o es difícil determinar el origen preciso. Esas memorias también sufren de ese origen preciso. Por lo tanto, esa recuperación de memoria siempre se hace desde lo arquetípico, desde lo mítico y desde la transmisión de afrosaberes a niveles orales. La oralidad es bien importante para nosotros y nosotras porque es el depositorio de la memoria. Entonces, esa recuperación mnemónica, esa recuperación de memoria, se hace de una manera, como diría Edouard Glissant, se hace de una manera, the longing for history, ¿verdad? Y el prophetic vision of the past. A mí me parece que es genial cuando Edouard Glissant dice en Poetics de Relación, en la poética de la relación, él habla de esa visión profética del pasado. Cómo ese proceso hacia el futuro nos lleva a descubrir retazos de memoria y recomponerla de manera mítica para sanarnos y para sanar al cuerpo social. Esos arquetipos mitológicos son parte de la afropoética a través de la recuperación de los discursos de la ancestralidad, ¿no? Eso se ha trabajado mucho en filosofías ancestrales, en los seminarios colombianos y brasileños de la ancestralidad, y en distintas
publicaciones filosóficas, por ejemplo, Filosofía del Cimarronaje, que sacó Pedro Lebrón en Puerto Rico, Adelaida, ay Dios mío, los apellidos de Adelaida, se me olvida. Fernández Ochoa. Exacto. No, Adelaida Fernández Ochoa, no. Adelvenia. Adelvenia. Ah, la otra. Exacto, porque Adelaida Fernández hace lo mismo que yo hago con la búsqueda de esa memoria ancestral. Pero Adelvenia Fragoso, creo que se llama, yo ahorita busco el nombre. Es una filósofa brasileña que trabaja ancestralidades y que trabaja y deconstruye bien parecido a lo que hizo Derrida con los diálogos de Platón, los arquetipos afro para exprimirle ahí y a la misma vez crear nuevas epistemologías. Así que esa búsqueda de esa memoria no es tan solo nostálgica, sino que es también una conexión y una revalorización de los saberes políticos racializados, porque recuerden que como siempre nos habían dicho que nosotros éramos primitivos, que no había filosofía, que no había epistemología, el hablar de esos arquetipos y resignificarlos y ampliarlos es una manera de producir epistemologías afrocéntricas. Y aquí viene. También se trabaja desde los postulados de cosmovisión afro mediante la reestructuración poética y referencialidad a conceptos de las filosofías afro, como el uno múltiple, como el ubuntu, como el sankofa. El sankofa, que es un símbolo adinkra, lo que hace es que postula en ese pictograma el proceso de mirar hacia atrás para poder reconstruir el camino hacia el futuro, el una. El ubuntu establece como principio epistemológico el ser porque los otros son, el ser porque son, yo soy porque tú eres. O sea, la interrelación entre las construcciones de subjetividad no se parece en nada a los postulados eurocéntricos de la voz artística que sale de un yo. Un yo desvinculado en contemplación, ¿verdad? Yo de Wordsworth, que dice que escribe porque está ese yo en un recollection in tranquility, ¿verdad? En un recuento de sus experiencias en la tranquilidad de la naturaleza, y de ahí sale la poesía de Wordsworth, la poesía de Coleridge, la poesía que habla con una tradición de antecesores e influencias patrilineales, pero no en relación. Ese principio del ubuntu lo trabaja mucho, por ejemplo, Uriel Casiani en muchos de sus textos en Colombia, pero también lo trabaja el gran Manuel Zapata Olivella y en el Changuel Gran Puntas, y lo trabaja porque siempre es una identidad múltiple, una identidad no fracturada, fractal, no es fragmentada ni fracturada, sino fractal. Ahorita vamos a hablar de esta fractalidad porque es un proceso que yo estoy, es una cosa que yo estoy trabajando para poder anclar estas discusiones de afropoética. Y el uno múltiple, las personas que como William Luis, como yo también, Marta Moreno Vega, y otros investigadores, estamos postulando, es que el estudio de las epistemologías afro nos llevan a cuestionar los binarios de la tradición eurocéntrica que empiezan en Descartes, ¿verdad? El pienso, luego existo. Pero sobre todo, esta manera de clasificar la realidad de acuerdo a unas categorías que van en binarismos opuestos, que se oponen y que también crean una escala de valor. Blanco-negro, mujer-hombre, ¿verdad? Anciano o adulto, niño, todas estas binarios que crean una escala de valor que valora a unos más que a otros. Entonces, el uno múltiple es el tablero de Ifá. El uno múltiple es una manera de concebir el conocimiento, la identidad y las expresiones artísticas que a la misma vez son espirituales, como unidas, como interrelacionadas. Por eso
por eso, si no entendemos eso, se va a hacer bien difícil que hagamos trabajos de investigación y de crítica literaria de estas expresiones artísticas afro que han nacido a principios del siglo XX y que siguen ahora desarrollándose, desde las clasificaciones tradicionales de los estudios literarios eurocéntricos. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos dan, o preferimos, se dan, en mí se da de una manera natural, juntar lo político con lo íntimo, y a la misma vez lo artístico interdisciplinariamente. Es así. Tenemos performances, performeros que son poetas, que son artistas visuales, que son coreógrafos o coreógrafas, gente que hace cine, pero a la misma vez escribe y también canta, personas que trabajan múltiples disciplinas a la vez, porque dentro de la afroepistemología, el principio organizador, el principio organizador del conocimiento es el uno múltiple, es el espacio que es múltiple, es decir, un centro que a la misma vez irradia. Irradia es el H, ¿no? Déjenme tratar de explicar eso. ¿Puedes darle a la otra? Con esto yo creo que podemos abrir a discusión, que me gusta más. A la 26, Darío, y luego a la última, vuelvo a la gran Georgina Herrera, ¿verdad? Esa conexión entre lo natural y subjetivo, lo corporal y lo ancestral, los animismos y las conexiones no lineales, me hace pensar mucho en este concepto de fractalidad que estoy desarrollando, y que conecta. Déjenme explicar. Ahora voy a hablar de santería one on one. Necesitamos hablar de esto. Cuando en los poemas empiezan a aparecer, que esto aparece mucho, no tan solo en los poemas, en el cine, en el teatro, en todas partes, aparece el concepto de Oshun, por ejemplo. Oshun es identificada también sincréticamente como la Virgen de la Caridad del Cobre, su color es amarillo, su planta es la calabaza, entre otras, su número es el 5 y los múltiples de 5, y las hijas de Oshun se supone que somos muy coquetas y risueñas, esa es la dueña de la poiesis. Nosotros, según se ha estudiado, antropológicamente, ¿verdad? Se piensa en Oshun como una virgen, pero Oshun no es una virgen. Oshun es el agua, son las linfas, es la fertilidad, es la poesía, es el canto, es la danza, es el perfume, es todo de lo que nace la vida, ¿no? Entonces, el agua, el río Oshun, que está en Nigeria, es de donde nace ese principio animista. No es una persona, no es un dios antropomórfico, es la naturaleza. Y por lo tanto, Oshun es ese río, pero también es el río que corre en mí, ¿no? Son las linfas que corren en mí. O sea, que está relacionado, el yo está relacionado con los ancestros y con las fuerzas de la naturaleza. Y ese yo, cuando habla, hace que esas fuerzas también se manifiesten en toda su posibilidad. Entonces, yo pienso, esto es una teoría nada más, yo pienso que cuando pensamos y nos acercamos a los trabajos afrocéntricos o afroconscientes de la literatura escrita por afrodescendientes en América Latina y el Caribe y sus diásporas, tenemos que vigilar muy bien no imponer categorías eurocéntricas en la manifestación y el estudio de esos otros textos. Necesitamos en realidad nuevos espejuelos de crítica literaria para poder ver cómo funcionan estos textos y en dónde se están inscribiendo. Y de eso es precisamente de lo que querría hablar en un próximo seminario, si me invitan, que es de este concepto de la fractalidad. El concepto de la fractalidad es un concepto que viene tanto
de mi estudio y lectura de las filosofías afro, sobre todo de Eduard Glissant y de su obra La Poética de la Relación. Todo es relacional. También de MCC y también de estudios, me van a decir, Dios mío, esta mujer está loca, pero estudios de la física cuántica. Yo empecé a estudiar física cuántica a través de Antonio Benítez Rojo y su libro La Isla que se Repite, cuando hablaba de los sistemas del caos y los sistemas disipativos. Y entonces empecé a meterme más y más profundamente en este concepto de la geometría fractal y de la fractalidad. Y estoy desarrollándolo para de ahí empezar a leer textos afro-latinoamericanos desde otra perspectiva, un poquito más de colonial, que hable de esta coexistencia, de distintas formas artísticas que juntas relacionalmente crean un afropoeta. Espero haberme hecho entender. Quiero hacer una pequeña recapitulación de los temas más importantes que quiero proponer. Una es que la literatura afro-latinoamericana es bien vieja. Empieza en el siglo XVI, se nutre muchísimo de los movimientos abolicionistas de los siglos XIX, está en todos los países de toda América Latina, en Perú, en Guatemala, en Bolivia, en Uruguay, ahí hay literatura nuestra. Si la vemos con el mismo, o sea, si lo vemos tan afrodiaspóricamente como ha sido nuestra historia, es una literatura muy, muy rica. Dos, habría que hacer un esfuerzo mayor en recuperar los textos de los testimonios de esclavos, libertos y manumisos frente a las cortes de Indias, para entonces estudiar a la manera que lo hizo Josefina Ludmer con Sor Juana Inés, en su célebre ensayo, Las Tretas del Débil, qué estrategias discursivas trabajaban estos testimoniantes frente a las cortes de islas para inscribir su diferencia y a la misma vez para retar el poder. Habría que ver qué discursivas, qué estrategias discursivas se trabajaban ahí. Pero también, número tres, una de las cosas que tenemos que leer diferencialmente son los textos asimilados, es decir, todos estos textos escritos por personas durante la esclavitud que trabajaron metros clásicos, que ni siquiera tocaban el tema de la raza, pero que su presencia hablaba por sí misma. O sea, asimilar esa voz eurocéntrica para escribir desde otro lugar. ¿Y qué significa esto? Y por último, también quisiera volver a revisar cómo las propuestas del Harlem Renaissance, cómo las propuestas del negrismo, cómo las propuestas del Harlem Renaissance, del movimiento antropofágico en Brasil, que son todas coetáneas, ¿verdad? Se dan a la misma vez en diferentes países de manera orgánica. ¿Cómo establecen esta redefinición de lo afro, por un lado, y segundo, esta sonoridad, ambas estrategias para marcar una diferencia y marcar una poética afro? También quisiera señalar que postulé que es necesario ver cómo esas poéticas se han desarrollado a lo largo del siglo XX y XXI. En la recuperación de la memoria afro, desde lo arquetípico y desde su marca lingüística, la historia personal y también la historia del cuerpo. Yo pienso que las poéticas de la negritud se han desarrollado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, creando una mayor conciencia y exploración en la memoria,
en cómo se recoge la memoria ancestral y la memoria arquetípica y religiosa de lo afrodiaspórico para inscribir y narrar de una manera diferente desde otra perspectiva epistemológica. Muchas gracias. Gracias, Mayra, por tu extraordinaria conferencia. Hay varias preguntas en el chat. Y bueno, la maestra Ivonne Captain, que es una de las estudiosas de la literatura afro-latinoamericana y especialmente el maestro Manuel Zapata Olivella, te pide que hagas una referencia al Luis Rafael Sánchez y la guaracha del Macho Camacho. Bueno, esa tradición que representa la literatura de Luis Rafael. Pues, qué bueno que estábamos hablando de Luis Rafael. Luis Rafael es una conferencia en sí misma. Lo mismo Manuel Zapata Olivella, yo creo que habría que leerlos juntos también. Luis Rafael Sánchez, de hecho, la estructura misma de la guaracha del Macho Camacho, también de Quíntuples, pero donde realmente llega a plantear una estructura vanguardista de narración en la guaracha del Macho Camacho, porque utiliza el son, la guaracha, para establecer soneos subjetivos. Cada uno de los personajes de la guaracha tienen como un solo en donde improvisan su historia utilizando el lenguaje popular para crear una crítica social, pero una voz que se inscribe desde ahí, desde el sonido, desde la guaracha, desde esa tensión que trabaja nuestros ritmos, ¿verdad? Pero lo lleva desde lo literario, desde la estructura musical a la estructura literaria, y por eso es que crea una novela que lee de otra forma, ¿no? Se inscribe en el vanguardismo, pero lee de otra forma. Yo quería, déjenme ver si aquí tengo la cita, leer una cita que a mí me parece que es bien importante para entender la guaracha del Macho Camacho. Es una cita que yo saco, estoy trabajando el pensamiento fractal, ¿verdad? Y ahí hago alusión a Robert Ferris Thompson, pero hay una cita que a mí me gusta mucho del prólogo de Cultura y Músicas Mulatas de Ángel Quintero. Nuestro gran Ángel Quintero. Y dice la cita. Yo creo que esta cita explica. Son varias citas. La primera es que dice Ángel, el Chuco Quintero. El pensamiento binario de Occidente funciona según los principios organizadores de oposición binaria, la organización jerárquica y la narrativa lineal del discurso, ¿verdad? La historia, la literatura, la música. Este discurso obliga a la narrativa del otro a entrar en relaciones dispares con Occidente cuando se reconoce su diferencia. Primero, la novela se inscribe de una manera dispar. Dice yo, esta novela no es lo mismo, esta es la guaracha del Macho Camacho, ¿no? Y empieza con un soneo y cada tanto aparece un coro en toda la novela. Y luego en Cuerpo y Cultura, en la página 52, las danzantes músicas mulatas afroamericanas han sido una de nuestras expresiones más importantes para demostrarle el valor de la heterogeneidad y la diferencia a un mundo obsesionado con la idea de un solo principio rector centralizador, sea el dios único del monoteísmo, sea el capital, la espina dorsal de nuestra biología o el tiempo lineal científico uniforme o la racionalidad. Entonces, Ángel habla de ese principio regidor único que organiza todas las expresiones o la mayoría de las expresiones eurocéntricas. En la guaracha del Macho Camacho y en Changó el Gran Putas también pasa que hay una multiplicidad de voces que entran en tensión, pero que a la misma vez que están en tensión, como cuando uno baila salsa, que te tiran para adelante y para atrás, crea un movimiento literario que se plasma en la obra. Entonces, esa organización es lo que a mí me parece que es tan
curioso que se repita en tantas otras novelas, que siempre dicen que nuestras novelas afro están mal escritas porque no son lineales, no están trabajando desde una voz narrativa única, desde una voz aglutinadora. Pero es que no. O sea, nosotros, nuestra poética busca la manera en que queremos narrar un mundo, busca una plurivocalidad. Y ese uno múltiple, esa construcción única que a la misma vez es múltiple en las novelas de Manuel Zapato Libre y de Luis Rafael Sánchez, hacen esto. Yo lo hago también en Fe en Disfraz, cuando son muchas las esclavas que hablan a través de Fe. No, hay una esclava que es esta historiadora, hay una mujer negra, afrovenezolana, que es historiadora y que la vemos viviendo, pero a través de Fe. Hablan todas estas esclavas manumisas que cuentan su historia. Siempre me dicen, ¿por qué el narrador es Martín Tirado? Yo digo, no, el narrador no es el hombre, es uno de los narradores frente a una multiplicidad de voces que aparecen en el cuerpo y aparecen en estas crónicas de esclavas manumisas. De esa forma, eso yo lo aprendí leyendo a mis mayores, que son Luis Rafael Sánchez, profesor mío, y también a Manuel Zapato Libella, también a Patricia Moazó, también a tantos novelistas de afrocaribeños y afrolatinoamericanos. Otra de las últimas citas de Ángel Quintero Herencia que me parece muy pertinente para entender a Luis Rafael Sánchez es la que aparece en la página 55 de Cuerpo y Cultura. Y dice, esa otra manera de hacer música, podríamos decir hacer arte o hacer literatura, se enmarca además en una racionalidad diferente, inseparable de lo corporal, pues la coordenada del tiempo, en este caso heterogéneo y múltiple, necesariamente se materializa en las coordenadas espaciales, es decir, en la espacialización del tiempo que representa el baile como comunicación entre cuerpos que llevan marcadas en la piel la cultura y la historia. Magistral. O sea, Chuco Quintero para mí que se convirtió aquí en un gran filósofo porque entiende la multiplicidad de la construcción en la música, que es también una construcción, una espacialización del tiempo. O sea, el tiempo no es lineal. Yo sufro mucho cada vez que voy a hacer, no sufro, peleo mucho cada vez que voy a escribir una novela porque busco construcciones que sean en donde el tiempo, la narrativa, se espacialice. Y a la misma vez, entre la racionalidad, el pensamiento, en un contacto inseparable con lo corporal, donde está inscrita la historia, ¿no? Y en esta piel. Y entonces, eso ocurre mucho en mucha literatura afro, que es tanto en la poesía como en la narrativa, como en el cine, como en los guiones, como en el performance, está siempre ese centro que es el cuerpo, pero que es un centro uno y múltiple, porque es el cuerpo el que habla de toda una historia corporeizada que brinca en el tiempo, que no es línea, y que a la misma vez brinca en geografía, porque tampoco está contenida en una sola nación, ¿no? Y por eso es que en muchas novelas, por ejemplo mías, perdónenme que me refiera a mí, pero es la literatura que más recuerdo, una de las cosas que pasa siempre es que, como con nosotros, ¿verdad? Los padres vienen de otro lugar, de Panamá o de Jamaica, y entonces siempre está ese proceso de viaje, migración, creándose, espacializándose en los espacios literarios, que supuestamente tienen que ser lineales, pero que nuestra experiencia sobrepasa la construcción lineal de la narrativa. Mayra, aquí hay una pregunta en el chat muy interesante de Angelita Mena Lozano. Tienen un club de lectura en la Universidad de Antioquia y están leyendo a Manuel Zapata. Dice, algunos intelectuales de la literatura decían que en sus últimas obras Manuel iba madurando su escritura porque dejaba de estar muy centrada en los problemas locales y el lenguaje local para hablar en sentido más universal y parecido a las formas universales.
¿Qué opinión le merece este análisis? ¿Se puede hablar de madurez de un escritor cuando deja la autenticidad de lo local propio para asimilarse a la estructura universalizada, entre comillas, moderna? Bueno, yo la verdad es que no creo en lo universal. Primero que es una cosa de una arrogancia que da vergüenza, ¿verdad? Estamos en el tercer planeta del sistema solar, que es uno de los más chiquitos. No somos universales, hay billones y billones de universos. Por lo tanto, eso es como una categoría de un imperialismo que de verdad que da vergüenza. Pero dentro de los discursos eurocéntricos, esa idea de madurez y de universalidad también son lineales, ¿verdad? ¿Madurar de dónde? O sea, irse de lo local a lo trascendental, yo creo que Manuel Zapata Olivella en su obra lo que hace, como un buen antropólogo y buen conocedor, de muchas especificidades diferenciales, de la multiplicidad de las etnias y de las experiencias afro en Colombia, le da voz a esas experiencias. Yo creo que el gran trabajo de Manuel Zapata Olivella es intentar darle voz y orden, orden que no lineal, ¿no? Orden interrelacional a esas experiencias de la de la identidad afrocolombiana y el estudio específico, pero yo creo que ese estudio específico iba hacia la decolonización de la categoría negro. O sea, negro como si fuera, como dicen en Puerto Rico, no todo lo negro es murcilla, ¿no? Bajo negro no hay especificidad. Y entonces, yo soy negra y valgo lo mismo que una afroperuana o que una afroamericana, todo lo negro es lo mismo y todo tiene que ser tratado de la misma manera y no. Porque hay unas especificaciones de la construcción una y múltiple de las experiencias y de las identidades afro. Eso es riqueza. Yo creo que él estaba haciendo eso. Pero también, como fue, o sea, le robaron el premio a Biblioteca Breve y se lo dieron a Mario Vargas Llosa. Esa es mi opinión del asunto. Porque Manuel Zapata Olivella era negro, ¿verdad? Y esa no puede ser la cara de la nueva literatura latinoamericana. Siempre hay una búsqueda y una pelea y una lucha que tiene que ser estudiada de los creadores y los escritores afro contra el canon y contra el espacio eurocéntrico. Yo creo que Manuel Zapata Olivella también, no exclusivamente, sino también estaba traduciendo ese espacio cimarrón, ese espacio que está a la misma vez adentro y afuera de la gran hacienda de la literatura, también conocida como la ciudad letrada, ¿verdad? Esa gran hacienda esclavista que es la literatura, pues él entra en tensión con ese espacio y empieza a buscar temas que pueden estar tanto adentro como afuera de la ciudad letrada. Eso a mí me gusta mucho de Manuel Zapata Olivella como una estrategia, así más bien. No sé si me expliqué, pero creo que sí. O sea, yo no creo que él maduró hacia el universal. Yo creo que él estaba trabajando hacia espacios más inclusivos después del estudio específico de las identidades afro para empezar a hablar contra lo que se entendía como literatura desde el centro. Mayra, está por aquí escuchándote nuestro amigo el Chuco Quintero, Ángel, que lo ha citado, dice, bueno, a propósito de qué me citas, dice, ¿y qué de aquellos escritores que no somos de ficción? ¿Cómo ves tú? Has hecho un recorrido muy de la poética y la literatura. Entonces dice, ¿y qué de aquellos escritores que no somos de ficción? Y saludamos desde Cali a este boricua que ha venido muchas veces acá y que es un gran amigo también de Colombia, como tú. Y eso es lo que pregunta el Chuco. Pues Chuco, que está tirando su pullita porque a él le gusta mover el palo. Yo creo que Chuco es un gran filósofo de este pensamiento fractal que nace, ¿verdad? Muchos de esta investigación que yo estoy haciendo nace de eso. Yo creo que el ensayo es un género literario y también pienso que el ensayo filosófico es muy importante. Yo agradezco mucho el trabajo de Chuco, pero yo creo que también hay un trabajo que hacer
de descolonizar la academia y sus procesos de producción cultural y de conocimientos, ¿no? A mí me parece que tomando a Chubo como modelo, tomando a Eduard Glissant como modelo, tomando a Kilembembe como modelo y tomando también, mira Chubo ahí molestando. Ahora les digo el nombre. A Adilvenia, ay Dios mío, no encuentro. Ay, espérate, si yo la tengo aquí. Yo tenía el trabajo de Adilvenia aquí ahora mismo. Mírala aquí. Aquí la tengo. Ella se llama, a mí me encanta el trabajo de Adilvenia. Se llama Adilvenia Freire Machado. Escribió un texto que se titula Filosofía Africana, Ancestralidad y Encantamento como inspiraciones formativas para o ensinos de africanidades. O sea, es una filósofa joven, Adilvenia Freire Machado, de el proyecto de Seminario de Filosofía Afro de Brasil. Adilvenia Freire trabaja también este proyecto, esta producción de teoría, de herramientas críticas, que yo creo que está en nuestras manos. O sea, nosotros no le podemos pedir a los alemanes que nos den la herramienta, ¿verdad? El escalpelo o el microscopio que necesitamos para estudiar las manifestaciones culturales nuestras. Y pienso que muchos escritores, bueno, yo me acuerdo siempre el trabajo que tú hiciste, Darío, sobre Nahí Sinar, que a mí me hizo leer a María diferente. ¿Te acuerdas cuando me llevaste a, que yo me eché a llorar, me sí. llevaste a Paraíso, a la Hacienda. A Paraíso, a la Hacienda, donde que escribió Jorge Isaacs, María, que yo al fin, que yo decía, Dios mío, pero es que aquí nació el Caribe, y por qué yo no lo vi antes. Y de repente toda la novela encajó en una perspectiva nueva, que yo pude leerla desde otra perspectiva. Y ahí, en esa historia de Nahí Sinar, nace, ¿verdad? Hay un germen que luego se establece en Cecilia Valdés, que luego aparece en diferentes lugares, que luego Adelaida trabaja de otra forma, ¿verdad? Eso es un tropo importante, esa historia central y esa memoria que se expande al crearse nueva literatura. Yo creo que el trabajo de muchos escritores de teoría, de crítica, es muy importante y que de hecho es uno de los más importantes que tenemos que hacer para decolonizar la manera en que leemos estas literaturas nuevas que requieren mucha lectura y mucha investigación. Aquí hay una pregunta de uno de nuestros más importantes investigadores, egresado de nuestro doctorado, Rigoberto Vanguero, que presenta pues, el tema de que hay una aparición de categorías de la coexistencia que tiene implicaciones epistémicas de la manera de ser afro, la manera de estar en el mundo para que, como dispositivos simbólicos, que tienen una marca muy distinta, diferente a lo que es la fuerte tradición dentro de la cual nos hemos formado, que es la tradición eurocéntrica y todas las herencias. Quisiera que tú ampliaras un poco más con relación a esto. Bueno, yo creo que esa exploración de la manera de ser afro es fractal. Es fractal en esencia, ¿no? Ninguno de nosotros escogió a qué parte del mundo iba a ser llevado, iba a ser dónde iba a ser vendido y dónde iba a, con qué otras culturas iba a entrar en contacto, ¿no? Y por lo tanto, la manera de ser afro nunca es una, es múltiple. Es una y múltiple. No nace de una... Es bien cómico porque antes es como un embudo. Antes era múltiple, se convierte en esta categoría de negro que borra toda especificidad y al llegar a América, a Latinoamérica, se convierte de nuevo en múltiple, ¿verdad? Y aparecen todas estas construcciones geoespecíficas que llevan a la materialización de una experiencia afro. Así que si yo fuera a definir la manera de ser afro, yo diría que es una múltiple.
Aquí Juana Sanudo Caicedo me dice, ¿verdad?, que está hablando sobre lo que yo dije de fractal. Les recuerda el rizoma de Deleuze y Guattari, y también la idea que menciona, o sea, que retoma Paul Gilroy en el Atlántico Negro, y también la idea de Schwellenbach, ¿verdad? Schwellenbach, el gran trickster, el gran travieso que junta y multiplica todos los caminos, el dueño de la shell, que es la energía buscando una manera para manifestarse. Entonces, yo estoy de acuerdo con Juana, esa idea de lo fractal, que no lo fragmentado, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Porque lo fragmentado parte de que lo normal es lo unitario, lo lineal, no lo rizomático, no lo fragmentado, lo fractal. Y entonces, esa fractalidad de la construcción de la subjetividad es bien importante. Hay algo también que a mí me gustaría apuntar, y es con relación al tiempo. Como las historias de las experiencias afro tienen que ser múltiplemente narradas, ¿verdad?, así como un abanico, pues entonces me pregunto, ¿cómo nosotros vamos a trabajar estas identidades nacionales totalizantes que vuelven a tratar de instaurar una sola manera de ser, ¿no? Porque las nacionalidades se han convertido, se han naturalizado en etnias o en razas, como su ser argentino fuera diferente de ser afroargentino, o sea, fuera igual. No puede haber una diferenciación en esa definición nacional. Eso ha creado muchos problemas. Yo he estado mirando, ¿verdad?, las proposiciones de los estados multiétnicos o de los estados multinacionales como una respuesta a estas insistencias de principios regidores totalizantes que supuestamente recogen todas las manifestaciones de la identidad y también de las identidades afro. Y entonces me puse a leer a Catherine Walsh, a Walter Minolo y a todas las personas que estamos hablando de la decolonización y los estados multiétnicos, multinacionales, pero no tengo ninguna postura al respecto, tengo que estudiar más. A mí me gusta mucho la proposición cimarrona, a mí esa palabra me gusta mucho. Los trabajos que ha hecho Yuderkis Espinosa desde la República Dominicana y también para Pedro Lebrón, hablando de esa posición intermedia, de lo ingobernable que resulta esas identidades cimarronas que han sido tan poco estudiadas en nuestras historias. Te invito también a mirar estos textos como actos de cimarronaje. Si la literatura, esto es solo una proposición, yo no tengo la respuesta. Si hay estrategias de publicación, que las hay, ¿verdad?, con los surgimientos de pequeñas editoriales, o lo que estamos haciendo Darío y yo, que yo le paso los PDF, so pena de que me vengan a buscar las multinacionales que me contratan y me metan a la cárcel, porque yo les regalo a medio mundo los textos, y sacamos así ediciones pirata por todas partes para diseminar una obra que no es prioridad ser diseminada desde Planeta México o Alfaguara o ninguno de estas estructuras europeas, ¿verdad?, o bueno, eurocéntricas, multinacionales, desde ahí, desde ese principio de vida. Y no sé si la literatura, por lo menos mi postura, yo la asumo así, como de una escritora cimarrona, ¿no? Sí, pues, si me atrapan, que me cojan. Pero mientras tanto, yo me voy escapando y metiéndome, entrando y saliendo de distintas instituciones, siempre con un pie afuera. Siempre con un pie afuera, porque uno no es a propósito, es natural. No hay manera de entrar de una manera cómoda en esas instituciones. Pienso en Puerto Rico, sobre todo después del huracán, ¿verdad?, que es un país ingobernable, y que a mí me gusta que sea así.
porque pues como somos y no somos, somos colonia de los Estados Unidos, pero somos parte de Caribe, pero somos parte de la América Latina y siempre hemos estado, nunca hemos cabido en ningún lugar de manera cómoda. Y por eso me gusta la idea de la literatura como un acto cimarrón, aunque también puede ser un acto de asimilación absoluta. Mayra, aquí hay alguien que te hace una pregunta muy interesante, sobre todo para una mujer como tú, que ha tenido en su obra y en su vida profundas relaciones con las religiones de matriz africana, con la santería. Y él pregunta que cómo se puede conciliar una visión, dijéramos, materialista, científica del mundo con las tradiciones africanas que tienen tanta importancia, digamos, en el rescate de las ancestralidades, de la cultura. Digamos que el gran ejemplo de eso puede ser Manuel Zapata Olivella, que hace una apuesta en Changó el Gran Putas a construir en la historia de la diáspora desde la propia religiosidad yoruba y la filosofía bantú. Entonces, él te pregunta qué opinas tú de esto y creo que de tu experiencia puede ser muy riquísima tu testimonio, tu opinión. Entonces, la pregunta es, a ver si la entendí, ¿cómo reestructurar la historia desde esa cosmovisión? Desde esa cosmovisión y cómo se puede conciliar o no hoy, pues, con visiones materialistas, científicas, objetivas. No, a mí no me gusta el materialismo científico. Por eso, El materialismo científico está basado en unos supuestos que yo los leo con mucha suspicacia. Primero, que existe la objetividad. Ya la física cuántica ha probado, ¿verdad?, que hay una construcción de la objetividad desde el lugar y la entrada en escena del mismo observador. O sea, cuando tú observas ese cogito ergo sum de Kantian, presupone que el cogito, ese señor cogito que piensa, está mirando desde un lugar objetivo, desvinculado, o sea, no hay interrelación entre la realidad que está allá afuera, que tú la puedes medir, y esa percepción, ya yo realmente no la tomo en consideración porque la objetividad es creada. Las estadísticas son creadas, los estudios, desde qué perspectiva tú la creas es lo que yo quiero saber, ¿no? Ahí hay un acto de honestidad y de valentía importante. Posiciónate para yo saber desde dónde tú estás viendo la realidad y qué es lo que tú estás mostrando. Así que el materialismo histórico como un constructo eurocéntrico, porque el marxismo también es un constructo eurocéntrico, presupone una manera de mirar al mundo que está totalmente sesgada. Yo no estoy diciendo que no hay manera de ver la realidad, de estudiarla, de mirarla, de denunciarla, de aproximarse a ella, pero creo que es una aproximación que debe ser siempre desde un establecimiento preciso, lo más preciso que tú puedas, de tus coordenadas, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Desde dónde yo estoy leyendo esta realidad? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y esto es lo que yo veo. Entonces, esa visión fractal de conocimiento compone y entra en relación dialógicamente, el dialogismo si lo recupero, con otros saberes y crean más saberes. Ese diálogo. Por lo tanto, vuelvo a Edouard Glissant, que habla de las poéticas de relación, ¿verdad? Y del conocimiento que se produce en la tensión del diálogo desde las distintas posiciones de sujeto, aquí mal citando a Lukács y a Chela Sandoval, desde el cual tú miras. Por lo tanto, yo no creo en el materialismo histórico absoluto. No hay tal cosa como un materialismo histórico absoluto, un principio regidor absoluto, sino unas aproximaciones específicas, ¿verdad?, fractales y determinadas a una realidad, a una materialidad, a unas manifestaciones que se dan allá afuera, pero no desvinculadas de mí. O sea, el mapa tiene que incluirme a mí en vinculación con lo que estoy estudiando. Pregunta María Serna,
¿Cómo le responderías a una investigadora de lo afro, que no es afro, que afirma que no es posible el erotismo en los personajes, autoras afrodescendientes, porque ellas solo se puede, porque ellas solo pueden hablar de la hipersexualización que han sufrido? Dice que es para una tesis de maestría. Mira, querida, los esencialismos son una chavita. O sea, a mí me gusta la física cuántica. ¿Qué es una física? O sea, no hay forma. Yo creo que todo esto se trabaja, ¿verdad? Desde una definición estratégica de la investigación. Por ejemplo, pues quizás la investigadora afro, que creo que aprendiste en la cámara, Ángela Castro, ¿eres tú? Sí. La investigadora afro tendría que definirse. Bueno, yo no soy afro, pero yo soy antirracista. Entonces, desde las alianzas antirracistas se pueden trabajar mucha exploración con los debidos, como con el COVID, ¿verdad? Con las debidas protecciones arriba. Por ejemplo, hace poco, una mujer inmigrante española casada con un puertorriqueño que vive en San Sebastián, Rosario Méndez Panedas, escribió y publicó un libro de historia de 5 mujeres puertorriqueñas negras. Ella es española. Ella es blanca. Ella está casada con un puertorriqueño de esos Puerto Rican White, que no se sabe qué son, como chuco. Y ella escribió este texto. Bueno, ella no puede decir que ella es negra y lo explica. Yo soy feminista desde el feminismo. Yo creo, como Angela Davis, que el feminismo tiene que ser antirracista y no será, o no será, y yo soy antirracista. Y desde esa alianza estoy haciendo esta contribución. Y ahí hay una posición clara, expresa, honesta, valiente, que está buscando unas alianzas mucho más allá de los colores de la piel y de estas identidades que son a la vez creadas e impuestas socialmente. Y yo creo que ese es el punto. Es otra vez precisar el lugar desde el cual tú estás haciendo. O sea, crear un autocrítico, un discurso de autocrítica personal, pero no personal Woodsworth, Recollection and Tranquility, ¿verdad? Trascendental, sino personal interrelacional, para desde ahí entrar en el discurso de investigación. No, no todas las mujeres negras pueden hablar de la hipersexualización de la negritud. Y quizá desde afuera se puedan ver cosas bien interesantes. Yo doy clases de literatura latinoamericana, yo no soy hombre, yo escribí, la mayoría de los autores que canónicos son hombres, pero yo los leo y los estudio y creo alianzas en unas partes y críticas en otras. Yo, mi primera novela fue Sirena Selena vestida de pena sobre un travesti puertorriqueño. Yo no soy travesti, bueno, a veces me travisto, pero yo no soy travesti. O sea, ¿cómo me van a decir a mí hasta dónde puede llegar mi acción creativa, imaginativa? No, hay que exigir libertad desde la honestidad. Mayra, nos está escuchando desde Camerún el profesor Paul Atanga Atanga y él dice, ¿qué lugar tiene África y lo africano en la literatura afro-latinoamericana? Bueno, África sigue siendo, me parece a mí, un constructo poco preciso. Yo creo que todavía África es más bien un espacio mítico en mucha literatura que un espacio específico. Aunque cada vez más estamos estudiando y entrando en diálogo con literatura africana precisa. Es decir, por ejemplo, pues bueno, también es que yo soy bien privilegiada y estuve grandes maestros. Y yo me leía a María Mabangu, Guationgo, Ole Shoyinka, a la gran novela de Maris Condé, Jerema Conón, donde se habla de esta niña martiniquesa bien que se casa con un africano y se va a vivir a Senegal y luego ahí se da cuenta, ¿verdad?, de las diferencias específicas de las construcciones de raza y género en Martinica o en Senegal. Y yo creo que ese tipo de novela hace falta
más. O sea, esas búsquedas, ese diálogo con la literatura afro, en vez de con África como un constructo, ¿verdad? Generalizado. La historia de África es inmensa, son 50 y pico de países con una multiplicidad gigante de etnias, el problema de cómo etnias han quedado separadas, como lo que pasó con Burundi, por las organizaciones nacionales, la cantidad increíble de devenires históricos y de construcciones, ¿verdad? Políticas. O sea, yo no puedo hablar de África realmente, porque África es gigante, no me cabe en la boca ni en la conciencia. El estudio específico de las culturas africanas y de las historias modernas, coloniales y modernas, de los distintos países africanos, que son tan diferentes entre sí, todavía es algo que tenemos que seguir trabajando. Pero es que eso es difícil, profesor, porque Camerún y Sudáfrica se parecen tanto como, qué sé yo, Marte y Egipto. O sea, no se parecen. Hay que estudiar muchísimo esos devenires históricos. Y creo que en la medida en que sigamos creando programas como los que estamos creando de maestría, de doctorado, también de bachillerato, y se estudia histórica contemporánea africana, literatura africana, y arte y diseño africano, o sea, escultura, pintura, artes visuales, música, afropunk que se está haciendo, y dancehall en distintos lugares como en Camerún, el cine de Nigeria y de Camerún, que es gigante, o sea, es tanto que hay que meterle. Hay que meterle bien duro, porque pues seguimos estudiando lo europeo como si fuera el único referente, tanto a favor como en contra, y en realidad nos estamos perdiendo de una formación muy necesaria. Pero hay que sistematizarla, y estos programas, como los programas de afrodescendencia y racialidad, las maestrías, los doctorados, las investigaciones tienen que hacerse. Le digo también que eso está cambiando mucho en otros países. Hay una compañera que yo adoro, que se llama Yomaira Figueroa Valdés, que acaba de publicar un libro que se llama Decolonizing Diasporas, la decolonización de las diásporas, y es un estudio comparativo entre literatura afro-puertorriqueña y literatura de Guinea Ecuatorial. O sea que cada vez van creando, apareciendo más críticos, más ensayistas, más teóricos que hacen estas comparaciones transatlánticas y que pueden encontrar, ¿verdad? Porque tanto Guinea Ecuatorial hay mucha diáspora hacia España, y de Puerto Rico pues hablamos español, pero hay mucha diáspora hacia Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿Qué estrategias ocurren en los textos para nombrar esa experiencia diaspórica entre comunidades africanas y comunidades afro-latinoamericanas, que yo creo que nos ayudaría mucho a entender nuestras poéticas? Bueno, aquí hay una pregunta de Jenny Tenorio Caicedo que dice, ¿cómo lee usted la escritura que escribimos las mujeres afro, pero no está centrada desde la etnicidad? Bueno, yo creo, wow, mira, hace poco me puse a hacer para prepararme para esta charla, de hecho, las mil cosas que tiene que hacer una mujer en pandemia, madre de dos niños, que también es cocinar a cada rato y ayudar con las asignaciones. Pues en la preparación me dio con hacer un inventario de mujeres afro, contemporáneas y del siglo XIX, desde el siglo XIX hasta el siglo, desde el siglo XX hasta el siglo XXI, y conté 37. O sea, la literatura de las mujeres afro es tan distinta como son las mujeres afro-latinoamericanas sobre la faz de la tierra. Hay literatura afro que se centra en el cuerpo, hay literatura afro que se centra en la experiencia amorosa, la de la maternidad. Hay literatura afrofeminista, hay literatura de alianza afro con lo indígena o con
otros sectores marginados. Hay mucha literatura que escriben las afro latinoamericanas. Ahora bien, cuando tú me dices literatura afro que no se centra en la raza, a mí se me para una alarma. Porque por lo menos en el Caribe, y en muchos lugares de la diáspora caribeña, hay muchas escritoras que se ven afro, que yo las miro, pero que no se asumen afro. Están, como Nella Larsen diría, passing. O sea, que están pasando por blanco. Whatever that means, lo que eso significa. Por ejemplo, lo voy a nombrar, hay muchos, he encontrado escritoras dominicanas, puertorriqueñas, cubanas, no sé si en Colombia, porque la literatura de las mujeres afrocolombianas está potentísima. De las 37 escritoras, como 15 eran afrocolombianas. Yo dije, pero ¿de dónde salió tanta afrocolombiana publicando a la vez? Yo creo que de estos doctorados y maestrías y de la apertura importantísima, ¿verdad? De publicación y de ley y de trabajo milenario de muchas décadas y de mucha presencia en las comunidades, haciendo trabajo cultural y activista, que de repente ha llegado al espacio de la literatura. Pero yo conozco muchas escritoras que no quieren trabajar la raza por evasión. No las culpo, no las juzgo tampoco. No es la literatura en la que yo me quiero centrar. Porque a mí me parece mucho más interesante tratar de nombrar las razas. ¿Cuáles son las estrategias poéticas, discursivas, representacionales, epistemológicas, filosóficas del uno múltiple? ¿Cuáles son las estrategias literarias para nombrar las razas, para inscribir las razas en un lugar donde se supone, como la literatura, que trasciende lo racial, lo particular, ¿verdad? Que es universal. Pero esa categorización del universal tiene género, tiene raza, tiene clase, tiene etnicidad y tiene procedencia. La tiene. Y por lo tanto, lo que me interesa más es cómo distintas escritoras afro, latinoamericanas y caribeñas nombran las razas. Por ejemplo, hay una manera muy interesante, por ejemplo, en que Soleida Ríos, la escritora cubana que se acaba de ganar el Premio Nacional, antes de la pandemia, el Premio Nacional de Literatura, que nunca se la había ganado, hacía mucho tiempo que no ganaba una mujer afro en Cuba, trabaja con los sueños, hace un inventario de los sueños durante el periodo especial para trabajarlo. No lo nombra directamente, lo nombra desde lo onírico y hace unos trabajos hermosos, Soleida Ríos. O como Chiqui Vicioso, que es primordialmente feminista y ha trabajado con siglos de mujeres y se autodenomina afrodescendiente, Chiqui Vicioso, trabaja también lo diaspórico y la raza y el género. Lo hace en unos poemas maravillosos que aparecen en Cuadernos Naranja, creo que Cielo Naranja. Por ejemplo, y cómo trabaja, por ejemplo, a Salomé en Extraños Ululares, también se llama su texto, es una cosa bien bonita, o en Evasiones. ¿Cómo ella logra inscribir la raza sin ser, no quiero decir sin ser evidente, pero qué estrategias utiliza para nombrarla? Por ejemplo, le voy a leer un pedacito. Subrepticio anunció el cuarto, la vuelta de Saturno, sorpresivas descendieron las paredes, la inmensa red cuadriculó con tramas la isla, la S se convirtió en silencio,
el 5 en tal vía derretida, y entonces la identidad y el amor eran palmeras, mar, arquitectura, tambores, Amílcar, Yemayá, Ochún, la oscuridad oscura del instinto como una niña en sobresalto. Esto es como una hormiga en el transparente cubículo de plástico. Esto es como un cadáver implorante en guerra, el 5 contra el 4, el aniversario se volvió en 9 y un extraño ulular de voces trajo el viento. Ella hace toda esta cosa bien, bien, bien avanguardista, sonámbula, y termina siempre con un extraño ulular trajo el viento. Entonces, esa decomposición de lo racional para nombrar la raza es bien importante. Esto es lo que yo estoy tratando de ver en la literatura, en poesía, pero también en narrativa de las mujeres afro-latinoamericanas. Pero cuando evaden raza, se me prende una burbujita, así una nominada. Aquí alguien te pregunta algo, que siendo tú escritora negra, ¿cómo aparecen los hombres negros en tu literatura? Ay, a mí me encantan los hombres negros. Yo lo encuentro guapísimo, en toda su diversidad, desde lo más claro hasta lo más oscuro, me encanta. Entonces para mí son como una bella construcción, es un placer estético maravilloso. Entonces en muchos de mis textos aparecen diversos hombres negros. Está Martín Tirado, por ejemplo, de Fendi Frass, que es lo que yo llamo, riéndome, un Caribbean White. Una persona que se ve clara, pero que si rascas un poquito a la abuela de la abuela de la abuela, ahí estaba, lo afro. También aparecen los hombres negros transvestidos, como la protagonista de Sirena Selena vestida de pena, que es una mulata, un hombre, una niña, un niño, que se llama Sirena, que se viste de mujer y es esta mulata hermosa, que en su imaginación se parece a Lucy Faberí y a todas las cantantes de bolero. Pero también está Hugo Graubel, ¿verdad? El gran empresario dominicano, mulatazo, que se enamora de ella. Pero también está Miguel, pero también está Lucas Pubar, en uno de los cuentos que más me gusta, que se titula Resinas para Aurelia, que es un hombre muy oscuro, siempre brilloso, ¿verdad? Que está trabajando con los ungüentos de un jardín, creando unas resinas para hacer injertos de planta. O sea, aparecen muchos hombres negros de diferentes tonalidades, como es la negritud en el Caribe, en mis obras. Muchísimos, muchísimos. Bueno, vamos finalizando con una pregunta que hace aquí Janet Guzmán Aldana Luz. Janet dice, ¿la construcción de lo fractal de la que usted habla se podría emparejar con el devenir de Deleuze, ir fluctuando en otro, a propósito del Ubuntu, ser con el otro? Sí, es ser con el otro. Los otros días, a mí me llegó un ensayo hermosísimo de una muchacha afroamericana que llegó en un viaje de estudios a Puerto Rico y escribió algo, un ensayo muy corto que me tocó el alma y me dejó pensando, me estimuló muchísimo la cabeza y hablaba de una categoría que yo no sé cómo se traduce, kinship. Yo creo que se traduce en Ubuntu, en ser con el otro, esa camaradería que no es eso, ese compadrazgo que no es eso, eso que hablaba Eduard Glissant de la poetis de la relación, esa posibilidad de ser en relación con el otro. No de manera monolítica. ¿Ves? Ángela, cuando tú me hablas de una mujer blanca que está estudiando literatura afro, es esa manera, que es una manera también muy estadounidense de crear identidades como contenidas. Aquí está, yo soy queer, o soy trans, o soy mujer, o soy hombre, o soy de clase trabajadora, o de repente soy afrovegetariana, trans, queer. Pero tienen que tienen que crear todos estos puentes para poder crear una identidad fragmentada, compuesta por pedacitos. Esa manera de pensar no deja ver ese ser con el otro, esa situación relacional que siempre que tú entras en contacto con el otro te cambia, te nutre o te destroza, ¿verdad? Y te pone en cuestionamiento. A mí
me gusta mucho, estoy buscando aquí, Noah Akilembembe. Por un lado, Akilembembe, cuando está hablando de la necropolítica, habla del otro como sombra, ¿verdad? El otro como una sombra personificada, sin hogar, sin derecho sobre su cuerpo, sin estatus político, sin relato. Que esa es la esclavización. Pero luego viene Glisson en Caribbean Discourse, ¿verdad? Y habla de lo relacional. Dice una cosa hermosa. Solo la puedo, la cita que tengo es en inglés. Pero habla de la relación con el tiempo de una manera hermosa. Lo quiero leer. Perdónenme, si alguien me puede ayudar a traducirlo. That means also that our history emerges at the edge of what we can tolerate. Que nuestra historia como afro-latinoamericano emerge de un lugar liminal que casi no podemos tolerar. This emergence must be related immediately to the complicated web of events of our past. O sea, cada presente se relaciona inmediatamente con una red complicada de eventos en nuestro pasado. The past to which we are subjected, which has not yet emerged as history to us, is, however, obsessively present. El pasado al que hemos sido sometidos, que aún no ha emergido como historia, para nosotros es, sin embargo, obsesivamente presente. ¿Ves cómo se rompe? O sea, el trauma de la esclavitud y de la esclavización y del racismo rompe la linealidad del tiempo para convertirlo en un pasado siempre presente. De esa misma forma es la relación con el otro. Porque la relación con el otro es como una presencia constante, constante, constante. Y yo creo que en esa relación es que nace la identidad. Bueno, Mayra, creo que estamos llegando ya al final de esta charla tan extraordinaria contigo. Habrá otras oportunidades. Te han escuchado académicos en los Estados Unidos, unos africanos, en el Brasil hay varios académicos, en Colombia desde distintas regiones del país. Por supuesto, trajiste también muchos puertorriqueños que te han escuchado. Tuvimos aquí a Chuco Quintero, que se acaba de despedir dejándote un saludo. Y bueno, a todos los asistentes, decir que ha sido una excelente jornada la de hoy. Hemos tenido muy buena asistencia tanto por esta plataforma como por el Facebook Live, que queda grabada. Y te queremos agradecer esta cátedra afro libre. Creo que va a crecer y va a tener voces tan importantes como tú. Tenemos algunos brasileños en camino, algunos africanos, gente de Ecuador, de Perú, que quieren venir, por supuesto otros puertorriqueños, gente de Cuba y en general del Caribe. Ese es como el propósito de estas charlas que inauguramos con esta cátedra de nuestro doctorado afro-latinoamericano. Esperamos que podamos hacer muchas cosas entre Colombia y Puerto Rico, en particular nuestra Universidad del Valle y la Universidad de Puerto Rico, de la cual eres investigadora, diría, es un programa muy importante, que me gustaría que cerraras contando un poco el espíritu de ese proyecto que ya lo has señalado, para que cerremos ahí. Bueno, el espíritu del proyecto de la concentración menor o especialidad en estudios afrodescendencia y racialidad nace precisamente de la necesidad que hemos visto de formaciones de base a niveles de bachillerato para diversificar las academias, los ofrecimientos académicos. Es decir, para que haya una amplitud decolonial de desarrollo de conocimientos en cada una de nuestras disciplinas. Hoy, por ejemplo, estaba trabajando en una alianza con el Departamento de Estadísticas en la Universidad de Puerto Rico para ir creando cursos desde los departamentos de estadísticas para crear registros y nuevas categorías de definición de lo que es afrodescendencia y racialidad en Puerto Rico, porque muchas veces pues, nos imponen
la que ocurre en Estados Unidos, y muchos puertorriqueños no saben cómo llenar, cómo encontrarse entre ser puertorriqueños como etnia o afroamericanos como raza, ¿verdad? ¿No? Uno no se encuentra. Precisamente por eso es que estamos desarrollando este proyecto. Es un proyecto que empezó en el 2021. Ya vamos a dar nuestros primeros 4 cursos durante el semestre de agosto, que va a abrir próximamente, esperemos que presencial, porque yo no soporto más dar clases de manera virtual, aunque nos da esta amplitud, que es maravillosa. Y entonces también va a tener vamos a ofrecer 2 postdoctorados de personas recientemente graduadas que vengan a la Universidad de Puerto Rico a dar cursos y a desarrollar cursos con nosotros a nivel de bachillerato. Son cursos a nivel 400 y a nivel 500, es decir, de bachillerato conducentes a maestrías y doctorados o a especializaciones desde distintas disciplinas. Hay de arte, hay un curso de ley, derecho, raza y género, hay un curso de doble codificación con programas de género, con derechos civiles, con historia, con geografía, con distintas disciplinas. Y lo que buscamos es entrar precisamente en cátedras libres, donde podamos intercambiar y ayudar a la movilización de saberes y también de profesores que podamos que puedan nutrir nuestro programa con una esperanza de crear centros de investigación, tanto virtuales como ubicados en Puerto Rico, y también intercambio académico, que es lo más que nos nutrirá. Para en su momento desarrollar maestrías y doctorados en esperanza conjuntas. Es decir, que tú puedas coger cursos en diferentes lugares y graduarte con maestrías y doctorados conjuntos. Creemos que esta es la manera de romper el aislamiento que todavía nos divide, y creemos también que esto es una manera de servir de puerto para distintas investigaciones y de congresos, además, en donde podamos intercambiar nuestros trabajos y nuestros pensamientos. Yo he aprendido más de las preguntas que ustedes me han hecho que de lo que yo preparé. Así que mil gracias por esta experiencia tan maravillosa que me deja feliz e iluminada en esta noche, Caribe. Bueno, Mayra, te agradezco muchísimo tu participación, a todos los colegas que nos están escuchando desde muchas partes del mundo. Vamos a seguir en contacto y, como siempre, tú eres bienvenida como boricua, juegas de local en Cali, en Colombia, en Cartagena, en Medellín, donde sea que llegues, tú juegas de local en nuestro país. Te queremos mucho y a todos ustedes nos veremos en 15 días en la próxima sesión de esta Cátedra Afro Libre del Doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle. Muchas gracias a todos y los espero en una próxima oportunidad. Gracias. Gracias, maestra Mayra. Un abrazo fuerte. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Te sabe que la afro amo. Un abrazo fuerte, decir algo, bella. La coordinadora. Maestra Mayra, muchísimas gracias. Felicitaciones desde Medellín, Universidad de Antioquia. Maestro Darío Henao, muchísimas gracias también.